Ok, chicos. Déjenme de aquí. Hoy vamos a hablar de los órganos de gobierno del Estado panameño. ¿Verdad? Todos los países del mundo cuentan con un Estado. Y ese Estado está organizado en órganos. El Estado necesita administrarse adecuadamente para beneficiar a cada uno de sus habitantes. Sin estos órganos, un Estado no puede funcionar. Para cumplir el objetivo de beneficiar a los habitantes, ella está dividida en funciones y en tres órganos que trabajan en autonomía. Es decir, que deben trabajar en plena armonía administrativa. Y aunque son o actúan de maneras separadas, sus acciones se vinculan unas con otras. ¿Okay? Estos órganos son el órgano legislativo. Yo sé que a sus 12, 13 años que tienen, han tenido que escuchar estos términos las pocas veces que ven noticias o escuchamos a nuestros padres hablar del ámbito, pues, de lo que sucede en nuestro país. Escuchamos el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. El órgano ejecutivo es aquel que se encarga de diseñar las leyes, las aprueba o las rechaza en conjunto, ¿verdad? Más adelante vamos a ir viendo cuáles son las funciones y quiénes integran cada uno de estos órganos. El órgano ejecutivo, como dice su palabra, ella ejecuta y hace cumplir las leyes que aprueba el órgano legislativo. Y el órgano judicial vigila el cumplimiento de las leyes y castiga las violaciones de estas. Aquellos que incurren o incumplan en las leyes que son aprobadas por el ejecutivo, pues el judicial se encarga de castigarlas. Ok, aquí vamos a ver. Yo hice aquí la imagen que ustedes tienen en su página 72 del libro, es la misma que aparece aquí en la diapositiva. Dice, el órgano legislativo, las funciones de este órgano las cumple la Asamblea Nacional. Yo sé que ustedes han tenido que ver un edificio grande que está en la 5 de mayo. Antes era un edificio más chico, ahora hicieron uno más grande. Ese es el edificio de la Asamblea Nacional. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Ahí está integrada por 71 diputados. Estos 71 diputados son escogidos a nivel nacional. Ellos representan las diferentes provincias y comarcas que forman nuestro país, nuestra república. Ellos son elegidos mediante el voto popular en las elecciones nacionales y su cargo solo dura 5 años, que es el periodo que dura, pues, la mayoría de los cargos políticos. Requisitos para poder ser diputado. No cualquiera puede ser diputado. Según el artículo 153 de la Constitución, establece que para ser candidato a diputado se requiere primero ser panameño por nacimiento o naturalización con 15 años de residir en el país después de obtener la nacionalización. Si no tiene los 15 años, si es un extranjero y no tiene los 15 años de vivir aquí, puede estar nacionalizado, no puede ser candidato a diputado. También debe de haber cumplido por lo menos 21 años. Tiene que vivir en el circuito electoral que lo propone. Un ejemplo, vamos a suponer que Johan ya tiene sus 21 años y es panameño neto, ¿verdad? Nacido en Panamá. Johan vive acá arriba en el área de alcaldedía. Pero un ejemplo, que Johan tenga familia en Penonomé. Él se quiere tirar de diputado en el circuito, desconozco el número de circuito de Penonomé. Supongamos que él se quiera tirar como diputado en el área de Penonomé. Él no puede tirarse como allá en esa área porque él vive en alcaldedía. Él tiene más de, desde que nació en alcaldedía, ha vivido ahí, ha permanecido allí y no puede. Para poder ser candidato a otra zona del país, a otra región del país, sea Penonomé, Santiago, Chiriquí, Los Santos, tiene que tener por lo menos 15 años de vivir en ese lugar. Si no, no puede. Ok, también para poder ser diputado, no debió haber recibido condena por delito doloso o por privación de la libertad por 5 años o más. O sea que debe tener un récord policivo limpio. Y si en tal caso falló en algo, pues su condena no pudo haber sido mayor
a 5 años y tuvo que haber sido un delito leve. Eso en cuanto al órgano legislativo. Ahora vamos a hablar sobre el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está integrado por el presidente de la República, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el presidente de la República? Laurentino Nito Cortizo. Laurentino Cortizo. Exacto. Él no se llama Nito ni Nito Cortizo, se llama Laurentino Cortizo. Laurentino Cortizo. Ese es nuestro presidente de la República y también está integrado por el vicepresidente, que es Gabriel Carrizo, y por todos los ministros de Estado. Este órgano, el presidente y el vicepresidente, son elegidos mediante un sufragio popular, es decir, mediante las votaciones que se ejercen cada 5 años. Y los ministros son nombrados por el presidente. Y este mismo, el presidente, los puede sustituir cuando él lo crea conveniente. Si él ve que hay un ministro que no está ejerciendo sus funciones como tal y está fallando en algo, pues él toma la decisión de cambiarlo. ¿Verdad? No hace mucho hubo un cambio de gabinete. Cuando dicen cambio de gabinete es que van a cambiar a los ministros. No los cambian a todos. Él dice, ¿sabes qué? La ministra de salud no me gusta en algo y él decide cambiarla. Como pasó el caso hace un par de meses que él cambió a la ministra de salud. ¿Verdad? Solo él puede hacer esto. No lo pueden hacer ni los diputados, ni los magistrados, ni el vicepresidente, solo el presidente de la República es quien escoge a los ministros. Ok, las funciones que se destacan en este órgano, el presidente, pues junto con las personas que les mencioné, ellos promulgan, sancionan y velan por el cumplimiento de las leyes. Ellos dirigen las relaciones exteriores, así como suscribir los convenios con otras naciones. Ellos tienen que ver aquí con las embajadas y con los convenios que nosotros manejamos con otros países, ya sea de comercio, de turismo, todo esto lo maneja el órgano ejecutivo. Ellos también designan y destituyen libremente a los gobernantes de las provincias. Cada provincia de la República de Panamá cuenta con un gobernador, ¿verdad? Entonces es el presidente, junto con todo ese gabinete, quienes nombran también un gobernador. También designan a los directores y a los demás miembros de los cuerpos policiales. Esa es otra. Si ven que un director de la policía no está haciendo su trabajo, también el presidente lo cambia. ¿Sabes qué? Este director no me gustó. ¿Recuerdan la masacre que sucedió el año pasado en La Joyita, que murieron muchos reos porque hubo un disparo y un tiroteo, murieron más de 15? Bueno, el director de la policía, algo no estaba haciendo, que pues entraron armas a la cárcel, pues, y el presidente de la República tomó la decisión de destituirlo porque consideró que en su momento este director no hizo el trabajo que tenía que realizar. Así que él lo destituyó y pues nombró a otra persona. Ok, también otra de las funciones que hace el presidente es celebrar los contratos administrativos para prestación de los servicios y ejecución de las obras públicas. Y vigila la recaudación y administración de todas las rentas nacionales. Todo el dinero que se recoge a nivel nacional, pues este órgano lo administra. Y por último vamos a ver el órgano judicial. Como lo dice la palabra, pues aquí tiene todo que ver con juicios, ¿verdad? Este órgano está compuesto, según el artículo 202 de la Constitución, por la Corte Suprema de Justicia. Esa imagen que yo les tengo ahí es la Corte Suprema de Justicia, llamado el Palacio de Justicia Gil Ponce. Eso está ubicado por el área donde está el Gorgas, creo que eso se llama Ancón. Por allá está ubicado la Corte Suprema de Justicia. También está integrado por los tribunales y los juzgados que la ley establezca. La Corte Suprema de Justicia está integrada por los magistrados, quienes son nombrados por un periodo de 10 años. Estos sí duran más. Muchas veces pasa el gobierno y los magistrados todavía continúan allí. Ella está integrada por diferentes salas, tiene 4 salas, cada sala tiene una función diferente. Esta información ustedes la pueden ver entre la página 73 y 74 de su libro de cívica.
La sala primera solo se ocupa de los recursos de casación, la revisión de procesos y las apelaciones contra la sentencia de los tribunales. Miren la hora que es y todavía están entrando compañeros a la clase. Ok. La segunda sala se encarga todo, de todo lo que tenga que ver con penal, tiene que ver con la segunda sala, que son delitos cometidos por los magistrados, los fiscales, los viceministros, los funcionarios, toda la gente del gobierno que tenga que ver con cargos penales, la sala segunda trata estos asuntos. La sala tercera se encarga de los contencios administrativos, atiende los procesos originados por la actuación de un servidor público como comisión o corrupción. Todos los casos de corrupción van en esta sala. De parte, alguna corrupción que haya cometido algún funcionario o servidor público, pues van para esta sala, la sala tercera. Y la sala cuarta, que se ocupa de los negocios generales del órgano judicial, lo que abarca la administración y la representación externa de la Corte. Pero los requisitos para poder ser magistrado de la Corte Suprema o de cualquiera de los tribunales, primero que tienes que ser panameño por nacimiento. Aquí sí no puede entrar ningún extranjero, ni aunque tenga nacionalidad de 25 ni 30 años de vivir en Panamá. También tiene que tener mínimo 35 años de edad. Tiene que ser graduado en Derecho. No puede tener otra licenciatura si no es Derecho, porque obviamente tiene que conocer todo lo que son leyes, ¿verdad? Y debe haber ejercido la profesión de abogado, o por lo menos la docencia, que es la enseñanza, ¿verdad? En Derecho por un lapso de 10 años. La docencia a nivel superior, quiere decir en la universidad, ya a nivel de universidad. Tuvo que haber sido profesor por lo menos por 10 años, o haber sido abogado por 10 años. Esos son los requisitos para ser abogado. De manera muy resumida, los temas que están en la página, ahí mismo en la página 74 y 75, vamos a ver la organización territorial. ¿Cómo se organiza Panamá a nivel nacional, a nivel de su territorio, verdad? Ahí ven, en la página 74, dice, la constitución política de nuestro país establece en el artículo 5 que el territorio panameño se divide políticamente en provincias. ¿Cuántas provincias tiene Panamá? Alguien que me diga cuántas provincias tiene Panamá. 11. 10. Claro, tenemos 10 provincias, ¿verdad? Y esas provincias a su vez están divididas en distritos y los distritos están divididos en corregimientos. Cada una de estas unidades políticas, provincias, distritos, corregimientos, cuentan con un número de funcionarios que velan por el desarrollo de la provincia. Es decir, a nivel provincial, ¿alguien tiene el audífono encendido? Por favor, que lo apague. A nivel provincial, el funcionario encargado de velar por la provincia es el gobernador. La persona encargada de velar por un distrito es el alcalde. La persona encargada de velar por un corregimiento son los representantes. Ese es el cargo mínimo que hay. Ya dentro de un corregimiento, pues ya se coge un corregidor, que ese es otro tema. Eso es la organización de un territorio, ¿verdad? A nivel nacional. Entonces, vamos a ver del régimen provincial, es decir, provincia. La constitución política establece que debe nombrarse un gobernador por provincia. Como había mencionado anteriormente, el presidente es quien nombra a los gobernadores de cada provincia. Este funcionario y su suplente son nombrados directamente por el presidente de la República y serán representantes en su jurisdicción. El gobernador es una autoridad central de la provincia y ejerce el cargo de jefe político. Las funciones de esta autoridad son atender las peticiones de los alcaldes y llevar a cabo programas de desarrollo provincial. Este funcionario, el gobernador, siempre debe trabajar de la mano con el alcalde, porque a través del alcalde es que se llegan todas las necesidades que hay en un distrito. Ok, y este último, que es el régimen municipal. El municipio es una institución de carácter político-administrativo que se establece en cada distrito. Todos los distritos tienen una alcaldía.
Y es un gobierno propio, es democrático y es autónomo. Es decir, que tiene libertad para llevar a cabo sus propias iniciativas, sus propios proyectos, sus propias funciones. Lo menos el Distrito de Panamá, voy a hablar del anterior alcalde que estuvo, Blandón. Blandón tuvo muchas iniciativas buenas y él modernizó mucho el área de la central, el casco viejo, el área de Salsipuedes. Él tomó la iniciativa, pues, en desarrollar este nuevo proyecto y modernizarlo, y era necesario porque la verdad es que pasar por Salsipuedes daba era miedo, pisa una madera podrida por allí. Y ahora está muy bonito, la verdad. No sé si antes de la pandemia pudieron pasar y ver los diferentes locales muy bonitos. Están en unos pequeños, como si fueran contenedores, pero tiene otro nombre. Y está muy curioso, la verdad es que valió la pena este proyecto que tuvo este alcalde. Y así el que está ahorita, que es José Luis Fábrega, él también tiene otros proyectos. Y esto es iniciativa de ellos propios. La autoridad máxima del distrito es la alcaldía, que está compuesta, pues, como lo estoy mencionando, el alcalde y el vicealcalde. Estos también son elegidos por votación popular, es decir, en las elecciones que se celebran cada 5 años. La misión de él es promover el progreso y el desarrollo del distrito y velar por el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. O sea, que cada funcionario cumpla con su deber y que no esté incumpliendo ni haciendo nada que esté fuera de orden. ¿Ok? Entonces, aquí de manera global, ahí le puse el mismo cuadro que está en la página 75 de su libro, lo que es el régimen municipal. Ahí está el distrito, cómo está formado por el consejo y la alcaldía. Dentro de ellos están las juntas comunales y las corregidurías y las juntas locales. Vamos a ver. Ok, para la próxima clase, miren lo que van a realizar. Ustedes saben lo que es un esquema, ¿verdad? Yo les puse ahí un formato de lo que es un esquema. Ese esquema de ustedes va a tener un título. Y se deben realizar en su libreta de cívica un esquema de los órganos del gobierno del Estado panameño. ¿Cómo se va a llamar su esquema? El esquema se va a llamar así como el título que hemos trabajado hoy, que está en la página 72. Arriba dice punto 10. Dice órganos del gobierno del Estado panameño. Así se va a llamar su esquema. ¿Ok? Una vez tengan su título, yo les estoy pidiendo ahí que me mencionen cada uno de los órganos. ¿Cuáles son los órganos que hemos trabajado hoy? Pues el órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cada uno de ellos me van a poner su nombre, ¿verdad? Ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial. Pongan la palabra órgano, ¿verdad? ¿Qué más les estoy pidiendo ahí? ¿Quiénes los integran? En el órgano ejecutivo, ustedes me van a poner ahí, ¿quiénes integran el órgano ejecutivo? Todo esto está en su página. Yo hice un resumen de lo que está desde la página 72 hasta la página 75 en las diapositivas. Es cuestión de que lean y saquen la información de allí. ¿Quiénes integran o forman el órgano ejecutivo? Pues el presidente, el vicepresidente, los ministros. Y de último me van a mencionar las funciones. En cada uno de ellos me van a hacer lo mismo, ¿verdad? En el Ejecutivo, ¿quiénes forman los Ejecutivos? Pues los 71 diputados. Por favor, no me mencionen los 71 diputados porque no les va a alcanzar la hoja para escribir tanto nombre ahí. Solo quiero que me digan que son 71 diputados. ¿Y cuáles son las funciones de todos ellos? Y en el órgano judicial, ¿quiénes los integran y cuáles son las funciones? Así de sencilla es la asignación para el próximo viernes. Ya eso está en su agenda. Solo que saben que están de su, la información la sacan de la página 72 a la página 75. De igual manera, yo les puedo enviar las diapositivas al MEREP si me cabe, si no tiene capacidad. La clase igual está grabada, la pueden ver en YouTube.